Bueno, buenos días a todas y todos. Bienvenidas, bienvenidos a Afroraíces. Sofía Carrillo los saluda y lamentablemente tenemos que empezar con una noticia que nos ha entristecido muchísimo. Precisamente ayer, nuestra querida María Catalina Robles Izquierdo partió, nos dejó con una inmensa tristeza y la recordábamos en el video que ustedes apreciaban al inicio del programa, cuando ella daba gala de su talento en Teatro del Milenio. María Catalina Robles Izquierdo nació en Lima, es egresada, era egresada de la Escuela Nacional de Folclor José María Arguedas, docente en arte y folclor, miembro de la dinastía Izquierdo, una gran persona con muchísimo talento, con muchísimo que dar, percusionista, bailadora, zapateadora, docente y una gran embajadora de nuestra cultura afroperuana. Queremos enviar nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y amigas que en estos momentos están sufriendo la pena de su ausencia. Sin embargo, en nuestro corazón y en nuestra mente siempre María Catalina Robles Izquierdo estará. Queremos también recordar algunas muestras de su talento y además de lo que vimos al inicio en Teatro del Milenio, ahora compartiremos un concierto que ella hizo en Washington junto con los hermanos Vallumbrosio, formando una agrupación en ese momento, Tutuma Project. Gracias a Miguel Vallumbrosio podemos tener estas imágenes. Adelante con las imágenes. María Catalina Izquierdo, Catalina Robles Izquierdo, era zapateadora también, como ustedes están viendo en estas imágenes, y estaba dando clases también a niños, a jóvenes con síndrome de Down. Justamente nosotros conversábamos el año pasado de eso con ella, pero además participó en el álbum Las Guerreras de Mujeres Afroperuanas, que fue nominado al Latin Grammy en el 2020. Precisamente en el programa de Nacional, ¿Qué fue de tu vida?, la entrevistamos. Y acá un extracto de esta entrevista. Adelante con la entrevista. Tu vida, porque te lo mereces, porque realmente haces mucho por nuestra música peruana, nuestra música afroperuana, y sobre todo porque lo trasladas a nuevas generaciones y brillas a nivel internacional. Cuéntanos, por ejemplo, sobre Las Guerreras, toda esta nominación al Latin Grammy en el 2020 con Las Guerreras Afroperuanas. ¿Qué se sintió ser nominada al Grammy, Cata? ¿Sabes qué? Yo estaba durmiendo. Y me despertaron. Me despertaron. Y me dice Matt, Catita, hemos sido nominados al Grammy. Yo me puse a llorar. Yo me puse a llorar porque de verdad una nominación. ¿Cómo? ¿Ya? Pero yo estoy tranquila porque nos ganó Carlos Vives.
Claro que sí, pero y acá estamos viendo justo la portada del El disco, disco. la verdad, es hermosa, ¿no? Además, ver a mujeres afroperuanas en el mundo, en un Grammy latino, ¿quién iba a pensarlo hace algunos años? Seamos sinceros, con todo lo que hemos vivido y seguimos viviendo, era muy poco probable que se diera una situación así, pero tú y las guerreras afroperuanas lo lograron, Cata. Sí, eso somos, somos guerreras. Somos guerreras de la música afroperuana. Somos guerreras. No hay nada más que decir. Y Vamos somos las a que, ver. perdón, somos las que estamos enfrentando. Somos guerrera, no hay nada más que decir, nos decía María Catalina Robles Izquierdo. Nacional va a recordar esta entrevista a las 6 de la tarde. Ustedes van a poderla ver completa a través de las redes de Nacional, a través de Nacional. Así que invitamos a conocer más de María Catalina Robles Izquierdo. Y este año, ella, el 16 de mayo, recibió en representación del Museo Afroperuana de Saña, recibió un reconocimiento otorgado por el Ministerio del Ambiente. Ella fue su representante, así que ella estuvo siempre activa y siempre comprometida con la difusión de la cultura afroperuana. Querida María Catalina Robles Izquierdo, querido Cata, descansa en paz. Bueno, seguimos aquí en Nacional, estamos en vivo y en directo, 11 de la mañana, 8 minutos, y hablando de mujeres afroperuanas, hablando de todo lo que se ha tenido que afrontar, de todo lo que aún se sigue afrontando, creímos conveniente poder profundizar en este tema. ¿Y qué mejor que hacerlo con una especialista en este ámbito y sobre todo que a través de su activismo y su trabajo profesional siempre ha aportado para generar mejores condiciones para las mujeres afrodescendientes? Ahora lo hace a nivel internacional porque es la asesora regional del UNFPALAC, del Fondo de Población de Naciones Unidas de Latinoamérica y el Caribe. Ella se encuentra en Panamá trabajando a través del UNFPALAC, aunque sé que en estos momentos se encuentra de viaje precisamente por su labor. Es nuestra querida Rocío Muñoz. A quien le damos ya la más cordial bienvenida, querida Rocío, qué bueno verte, aunque también seguramente afectada con esta noticia, lo hemos conversado, nuestra querida Cata nos dejó y bueno, es momento de seguir trabajando por mujeres como ella también. Bienvenida, Rocío. Hola, buenos días, Sofía. Un gusto estar aquí contigo, un gusto estar con las personas que te acompañan cada domingo en tu programa. Muy contenta de estar aquí y al mismo tiempo comparto los mismos sentimientos que tú has expresado. La partida de Catita, como le decíamos, Sí. las que hemos estado cerca a ella, ha sido muy dolorosa en términos personales. Hemos compartido mucho con ella, como tú bien señalas, una mujer dedicada al arte y a la cultura afroperuana, pero también al activismo. Así es. También al activismo feminista, al activismo afrofeminista, y también allí desde el arte, ¿no? Acompañando las diversas situaciones donde las mujeres han expresado alguna agenda por los derechos de las mujeres, y ella estuvo allí también con la agenda respecto de las mujeres afrodescendientes, ¿no? Estuvo en la batucada feminista, Ritmos de Libertad, hace algunos años. Estuvo también con las colegas de Presencia y Palabra, mujeres afroperuanas, acompañando, impulsando, dirigiendo, sosteniendo. Entonces, creo que los sentimientos son profundamente duros por su pérdida y solamente esperemos que nuestra Catita descanse en paz. Hoy es parte de nuestras ancestras. Así que nuestro homenaje y nuestro reconocimiento a ella también.
Así es, Rocío, la verdad es muy importante lo que señalas porque con el arte también se resiste y las mujeres afrodescendientes han sabido hacerlo. Queremos hablar hoy sobre violencias que afectan a las mujeres afrodescendientes, a las mujeres afroperuanas, y por eso agradecemos nuevamente tu presencia. Por ejemplo, sabemos que la historia de las mujeres afrodescendientes en América Latina y el Caribe carga las marcas y las consecuencias de la colonización, incluso en la actualidad, en la República, no ha sido capaz de superar esto. ¿Por qué seguimos con ese impacto? ¿Qué pasa con esta herencia colonial, con el racismo hacia las mujeres afrodescendientes en la región y las mujeres afroperuanas, Rocío? Bueno, volviendo a lo que nos convocó Sí. para esta mañana, recibe también Sofía el saludo del Fondo de Población de las Naciones Unidas, institución en la cual estoy integrada hace algunos meses, con un trabajo sostenido en el marco de nuestros tres resultados transformadores. Uno de ellos es poner fin a la violencia de género y a las prácticas nocivas. Son tres nuestros resultados transformadores y, como te mencionaba, uno de ellos orientado a reducir, a eliminar la violencia basada en género contra las mujeres y las niñas y, por supuesto, las prácticas nocivas. Respecto de tu pregunta, creo que es fundamental lo que tú has planteado, digamos, como pregunta que al mismo tiempo traduce una situación muy compleja respecto de las mujeres afrodescendientes, que evidentemente está demarcada por el racismo, que está demarcada por el clasismo, que está demarcada por las desigualdades sociales, que está demarcada por la pobreza, pero también, evidentemente, y creo que lo mencionas bien, por la necesidad de reconocer que existe, digamos, todo un sistema jerárquico basado en la idea de raza, que tiene que ver con el colonialismo, que efectivamente jerarquizó las relaciones sociales y que en ese contexto sirvió también para legitimar la dominación impuesta por la conquista. Creo que en ese contexto es importante reconocer que hoy, a pesar de marcos normativos que sin duda existen, a pesar de algunas políticas en nuestro país y en la región, todavía vivimos los impactos del colonialismo, todavía vivimos los impactos del racismo, de sociedades que se han jerarquizado a partir de la raza y que han ubicado a las poblaciones afrodescendientes y en particular a las mujeres afrodescendientes en una posición de menor privilegio, de menores posibilidades para el acceso a oportunidades y, en consecuencia, a derechos fundamentales. Y en ese escenario aparece sin duda la violencia basada en género que tiene afectaciones diferenciadas en las mujeres afrodescendientes. Es importante tener una mirada sociohistórica para comprender el contexto actual, que evidentemente también está demarcado por el sistema esclavista y lo que esto generó en el cuerpo y en las vidas de las mujeres afrodescendientes. ¿Qué podemos saber de esa historia que impacta la vida de las mujeres afrodescendientes en la actualidad? Porque quizás muchas personas dirían, a todas las mujeres le afecta la violencia de género. Entonces, ¿por qué hablar de particularidades con respecto a esta población, Rocío? Efectivamente, la violencia de género, lamentablemente y tristemente, es una situación terrible respecto de la vida de todas las mujeres. Y los datos así lo revelan. Una de cada tres mujeres sufre violencia de género durante su vida. Una de cada cinco mujeres entre los 20 y 24 años se ha casado antes de cumplir 18 años o está en una unión. Y menos del 40% de las mujeres que sufren violencia piden ayuda. Si este contexto es adverso, es mucho más adverso para las mujeres afrodescendientes, por varias razones que hemos ido adelantando. Una de ellas, evidentemente, las desigualdades de género que están cruzadas con un racismo estructural, con una discriminación estructural
que tiene impactos absolutamente diferenciados en las mujeres afrodescendientes por una invisibilidad también estadística y muchas veces cualitativa respecto de situaciones particulares, pero los pocos estudios nos advierten de situaciones muy particulares en el caso de mujeres afrodescendientes. Y a mí me gustaría compartir algunos datos que me parecen relevantes para darle mayor sentido a lo que estamos diciendo. Sí, porque a veces nos dicen cuál es la evidencia, no hay el dato duro, pero sí hay investigaciones que se han aproximado a esta realidad que tú precisamente has encabezado, Rocío. Efectivamente, hay algunos estudios que ha impulsado CEPAL, por ejemplo, respecto de la matriz de la desigualdad en población afrodescendiente. Y este estudio, por ejemplo, nos advierte que la incidencia de la pobreza y la pobreza extrema entre los afrodescendientes es superior a la registrada respecto de las personas no afrodescendientes, ¿no? Y vamos a encontrar que las cifras más elevadas están en zonas rurales, por ejemplo, Colombia, Brasil, Ecuador y, por supuesto, nuestro país, Perú. Otro tema importante, por ejemplo, y aquí me gustaría colocar un estudio que hicimos sobre mujeres afrodescendientes en el 2020 desde UNFA, en el cual tuve la oportunidad de participar en el capítulo Perú, en aquel entonces estaba de consultora, también advierte algunos datos que me parecen relevantes. Por ejemplo, no existen leyes en los países estudiados en el marco del estudio o decretos o acciones específicas para frenar la violencia en mujeres afrodescendientes. Otro dato relevante es el continuum de la violencia en las mujeres afrodescendientes que está en todos los momentos y en los espacios de su vida. El ámbito escolar, por ejemplo. El estudio en la encuesta que hizo refleja que el 80% de las mujeres entrevistadas indicaban haber vivido algún tipo de violencia en el ámbito escolar, lo cual es altamente grave. Claro, estamos hablando de una cifra altísima. Exacto. Cuando uno mira, por ejemplo, los ámbitos comunitarios, vamos a encontrar también situaciones similares y altos porcentajes de mujeres que refieren haber vivido situaciones de violencia en el ámbito comunitario. Si nos limitamos solo al espacio de la escuela, identificamos que las mayores situaciones o las situaciones recurrentes que las niñas y afrodescendientes se enfrentan tienen que ver con ofensas sobre su cuerpo y por ser mujer afrodescendiente, el miedo de ser atacada sexualmente o abusada sexualmente, haber sido insultada por su pelo o su peinado y, por supuesto, ofensas respecto de su cuerpo y por el ser una mujer afrodescendiente. El ámbito laboral es otro espacio también de violencias recurrentes. Entonces, allí el 75% de las mujeres afrodescendientes indica haber vivido algún tipo de violencia en el ámbito del trabajo, en el ámbito laboral. Y cuando uno hace un desglose de cuáles han sido estas manifestaciones, señalan haber tenido menos oportunidades para ascender que otras personas o haber sufrido algún evento o alguna situación de acoso sexual y en un siguiente momento haber sido ignorada o no tomada en cuenta por ser una mujer afrodescendiente según su percepción. Y ya te adelantaba que el ámbito comunitario es también uno de los espacios donde la violencia se hace evidente. La discriminación, una situación recurrente, el 70% de las mujeres entrevistadas señaló haber sido discriminada por ser una mujer afrodescendiente y, por supuesto, muchas de ellas o un gran porcentaje han experimentado violencia física, violencia psicológica, violencia sexual. Y cuando uno les pregunta si acudieron o no a la policía, bueno, alrededor del 70% no acudió a la policía para denunciar este hecho y las razones es por vergüenza, porque sienten que nadie les iba a creer o pensarían que era su culpa. Creo que estos datos lo que nos advierten, Sofía, y con esto cierro para seguir dialogando, es que la violencia en las mujeres afrodescendientes tiene en el espacio público situaciones muy demarcadas de acoso, muy demarcadas de violencia psicológica, de insultos y agresiones, y en muchos casos la escuela, que debería ser un espacio que tenga otras características, se convierte o se traduce en un espacio adverso para nuestras niñas y adolescentes afrodescendientes, donde el abuso, el acoso, la violencia a partir del racismo
por el cabello, por el color de la piel, son situaciones absolutamente recurrentes y tenemos que reconocer que las situaciones de discriminación racial, las prácticas de discriminación racial, son prácticas profundamente violentas también. Profundamente violentas y que afectan las autonomías de las mujeres afrodescendientes, porque obviamente mientras no haya una real lucha contra el racismo, o digamos que estamos eliminando el racismo, la posibilidad de experimentar y ejercer autonomía se reduce, Rocío. Entonces, en esas circunstancias, ¿qué podemos hacer? Si hay mujeres que están dando testimonio de la situación, quizá incluso de manera recurrente, pero no hay cambios reales para decir que estamos en un camino distinto. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién no está haciendo lo que debe hacer? Bueno, los llamados y las llamadas a hacer toda una estrategia y un conjunto de acciones orientados no solo a eliminar la violencia de género, sino a eliminar el racismo y la discriminación, son en primer lugar quienes tienen la responsabilidad de garantizar los derechos fundamentales y son los estados. Los estados. ¿No? Entonces, sin duda hay avances importantes, pero se tienen que dar muchos más avances que garanticen, primero, visibilizar las afectaciones específicas en las mujeres que viven discriminaciones múltiples y, por lo tanto, están mucho más expuestas a vivir situaciones de violencia. Y aquí quiero nombrar de manera específica a las mujeres afrodescendientes, a las mujeres indígenas, a mujeres con discapacidad, etcétera, etcétera. Y ahí creo que es súper clave reconocer la necesidad de políticas públicas orientadas a la prevención y a la atención de la violencia basada en género y el feminicidio. Y ahí todavía tenemos enormes brechas orientadas a la prevención. Por supuesto, el acceso a servicios es clave en el caso de servicios esenciales. Necesitamos avanzar para que esos servicios y para que esas políticas, además de ser pensadas sin duda alguna desde un enfoque de género, también estén pensadas desde un enfoque intercultural, pero además desde un enfoque interseccional, que nos permita reconocer que el género, la raza, la clase, la edad y otros factores en su intersección van a configurar estructuras, situaciones de mayor opresión y de menores posibilidades para el acceso a derechos, y por supuesto un derecho es el derecho a la no violencia basada en género. En consecuencia, creo que son varios los actores también, pero principalmente el Estado, para ir cumpliendo con aquellos compromisos y mecanismos internacionales a los cuales se ha comprometido. El consenso de Montevideo, por ejemplo, claro. Beijing, Cairo, en fin, hay muchas plataformas, CEDAW, Belén do Pará, ¿no?, que son determinantes para avanzar en la atención y en la identificación de violencias específicas. Creo que otro elemento importante tiene que ver con la generación de información estadística desagregada. Hemos avanzado, sí, pero todavía nos falta mucho más respecto de información estadística, por ejemplo, para dar cuenta de las prácticas nocivas, los matrimonios infantiles y las uniones tempranas en niñas afrodescendientes. Creo que allí necesitamos también avanzar sustancialmente, e insisto, es uno de los tres resultados transformadores de UNFA en los cuales estamos colocando mucha fuerza para avanzar sustancialmente. Y además, ahora que estamos en un contexto de los 16 días de activismo, claro, contra la violencia basada en género, que es un llamado a hacer un conjunto de acciones desde los estados para visibilizar las afectaciones de la violencia, pero también las afectaciones a las sobrevivientes de la violencia basada en género, donde las mujeres afrodescendientes, sin duda, tienen mucho que señalar e indicar, ¿no? Y en este punto, quizá también uno de los retos es que desde las comunidades, como tú enfatizabas, la necesidad de hacer un trabajo comunitario, podamos hacer este tipo de reflexiones, porque a veces siento que dista mucho estas reflexiones que podamos dar en ámbitos quizás más académicos, más amplios, más activistas, con lo que la comunidad identifica. No porque no exista, sino porque
digamos, quizás sean otras las prioridades en ese momento, quizás la normalización del racismo tenga que ver. ¿Qué pasa en esas circunstancias, por ejemplo? Porque hay quienes pueden negar incluso todo lo que estamos compartiendo. Yo creo que hay todavía profunda necesidad de trabajar fuertemente al interior de nuestras comunidades, de nuestras familias, de nuestros círculos, para visibilizar y reconocer las situaciones de violencia, ¿no? Y yo creo que hay un elemento central, Sofía, de la discusión, tiene que ver con la normalización, con la naturalización de la violencia basada en género en todas sus expresiones, y también con la normalización y la naturalización del racismo hacia las niñas, hacia las adolescentes, hacia las mujeres afrodescendientes a lo largo del ciclo de vida. Cuando se naturaliza una práctica, entonces es muy complejo visibilizarla y mucho más aún denunciarla y atenderla. Entonces creo que el primer llamado es a reconocer que la violencia es un problema público, es un problema en el que todas y todos tenemos que poner nuestra cuota para acompañar a la víctima, para garantizar la integridad y la salud de la sobreviviente de violencia basada en género, pero al mismo tiempo de visibilizar esas violencias. En varios momentos tú y yo hemos conversado de cómo el racismo se naturaliza y sabemos los impactos que puede tener en una niña afrodescendiente la burla por su cabello, por el color de su piel, o cuando hay muchas situaciones que tienen que ver con violencia psicológica, con el bullying, etc. Y hoy también no podemos dejar de nombrar la violencia digital. No, sí. Y todo lo que sucede en contextos digitales, en los espacios digitales, cuando activistas afrodescendientes de la región, y por supuesto en el caso peruano, tú personalmente has vivido situaciones de ese tipo, las expresiones de violencia, las prácticas de violencia digital son terribles y muchas veces, o en su mayoría, quedan absolutamente impunes, ¿no? Y por otro lado, creo que es importante reconocer que muchas veces las víctimas y las sobrevivientes de violencia basada en género no denuncian porque no tienen confianza en los sistemas institucionales o sienten que los sistemas institucionales no van a responder a su necesidad. Y esa situación es la que tiene que ser drásticamente cambiada, ¿no? Y yo espero que estos 16 días de activismo en los cuales UNFA se une tenga también el objetivo que esperamos, ¿no? Un llamado de atención respecto de lo que se tiene que hacer para garantizar una vida sin violencia para todas las mujeres y en particular, insisto, para aquellas que viven los impactos de discriminaciones múltiples. Para decirle a quienes nos están siguiendo, los 16 días de activismo es hasta el 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos, entonces es una oportunidad para compartir mensajes, plantear acciones específicas en la lucha contra la violencia de género, y es muy oportuno lo que tú nos haces ver, Rocío, con respecto a este momento que vivimos. Y hablando de normalización y hablando también de cómo se forma este, o cómo se sustenta, mejor dicho, este racismo, tiene que ver con los mensajes y tiene que ver con la manera como nos han representado históricamente a las mujeres afrodescendientes. En ese punto, ¿la representación de las mujeres afros está cambiando? ¿Cómo impacta todos los años que se han tenido que soportar, quizás de manera mucho más dura que ahora, mensajes orientados a la hipersexualización, a la animalización de las mujeres afrodescendientes? Mira, me voy a referir a la oportunidad en el marco de este estudio que hicimos sobre mujeres afrodescendientes en la región, que con las cifras que compartí un momento, pero voy a referirme a la experiencia que tuve desde el capítulo Perú. Y es una experiencia que dialoga con las experiencias que tuvieron otros colegas en otros países de la región. Y si una de las cosas que tú identificas es el continuum del racismo y la discriminación étnico-racial. En todas las etapas de la vida de las mujeres,
El racismo y la discriminación étnico-racial está absolutamente presente y en su relación con el sexismo y en su relación con otros elementos de discriminación. Por eso es tan fundamental tener un enfoque interseccional en ese contexto. ¿Y qué es lo que vas identificando, digamos, en ese escenario? Identificas que está presente en la experiencia de vida de una mujer que hoy tiene 70 años y en la experiencia de vida de una mujer que hoy tiene 12 años, 15 años. Todas en algún momento de su vida enfrentando situaciones similares que no han cambiado. Y aquí me parece clave recuperar las reflexiones de feministas afrodescendientes de la región, Leila González, Sueli Carneiro, Sergio Galván, Ochi Curiel, etcétera, cuando nos plantea la necesidad de reconocer las reminiscencias del pasado colonial, ¿no? Donde nos permiten recuperar que estas son prácticas que se mantienen intactas a pesar de haber transcurrido años y de haber entrado en un contexto que se supone debería ser democrático y con mayores oportunidades y con mayores derechos, y los estudios nos revelan que no es así, ¿no? Que el racismo está permanente y esto tiene que ver también con la ausencia de políticas específicas orientadas a la lucha contra el racismo, a pesar que nos encontramos en el decenio de los afrodescendientes, no Sí. hemos tenido avances sustanciales respecto de ello. El racismo y la discriminación son prácticas constantes. La ausencia de marcos normativos impiden, por ejemplo, o limitan o complejizan las denuncias y, por supuesto, la atención. No existen suficientes políticas orientadas a la prevención. Vivimos en un contexto donde las normas sociales y las normas de género, en su relación con la discriminación, configuran estructuras de poder mucho más complejas y hacen que ello tenga un impacto muy difícil para las mujeres afrodescendientes. En consecuencia, un escenario donde no se ha logrado avanzar sustancialmente en la prevención, en la eliminación y en la atención del racismo y la discriminación. Y genera, por supuesto, agotamiento en muchas personas que ya no quieren denunciar, ¿no? Y no es porque no sean conscientes de la situación, es porque existe también una situación compleja de los impactos que esto tiene en la vida de las personas, en particular de las mujeres. Entonces yo diría que necesitamos avanzar mucho más en política pública, en marcos normativos y por supuesto en visibilizar los impactos, pero no solamente eso, ¿no? Sino garantizar que las medidas y las estrategias que se impulsen estén orientadas a superar los impactos del racismo y discriminación y eliminarlos. Y probablemente ese es el desafío más complejo porque estamos hablando de situaciones sistémicas, estructurales, instaladas duramente en nuestras sociedades, como se instalan las normas de género, que son tan complejas de revertir, pero no es imposible. Y ahí Sí. tenemos que poner mucho acento. Esto sí se puede hacer si en verdad nos tomamos en serio la importancia de trabajar por garantizar los derechos de todas las personas y en particular de las poblaciones más dejadas atrás, que es parte de la estrategia y del principio que orienta también el trabajo del Fondo de Población desde la estrategia ELENOVIP, ¿no? No dejar a nadie atrás. Y en este punto, quizás para cerrar, saliéndome un poco de violencia de género en específico, pero hablando de racismo, las características del racismo latinoamericano son también particulares, ¿no? Porque aquí hay también un discurso que nos ha acompañado durante décadas en torno al mestizaje o el hecho de que no haya habido políticas específicas, digamos, en el apartheid y en Sudáfrica, o acciones más segregacionistas de manera explícita, aunque en realidad quizás para nosotras sí ha sido explícita, pero bueno, a nivel de leyes y demás, hace que el racismo en Latinoamérica tenga también que ser analizado de manera distinta, Rocío. Sofía, yo voy a siempre
probablemente entrar en tensión con esas posiciones, Ya. porque yo creo que el racismo y la discriminación, el racismo y Son. la discriminación existen, Sí. están, ¿no? Y tiene formas diferenciadas, como bien señalas, de cómo se van expresando y se hacen evidentes, pero también formas muy comunes, ¿ah? Sí. Tienen cosas Nada particulares, sutil, digamos. Eso que dicen que pero el racismo muy en comunes. Latinoamérica es sutil, para nada es Yo sutil. prefiero señalar que esto no es nada sutil. El Sí. racismo y la discriminación es explícita y se hace explícita de diversas formas, ¿no? De diversas formas. Puede ser directa, puede ser indirecta, puede ser hasta por omisión y se hace muy evidente, ¿no? Probablemente quien no ha experimentado una situación de discriminación y racismo no logra identificarla, pero quienes hemos atravesado situaciones demarcadas por el racismo, por la discriminación, tenemos allí claridad de que el racismo está presente en todos los espacios y en todos los momentos. Sí creo que es importante y probablemente allí podemos encontrar algunos elementos particulares que no siempre avanzamos en el reconocimiento de ese racismo. Todavía vas a encontrar a muchas personas que van a negar la existencia del racismo. Y eso tiene varias explicaciones, Sí, ¿no? claro. Tiene que entender los propios impactos que el racismo genera, y uno de ellos es la negación del racismo. Y por otro lado, creo que tiene que ver con la normalización, con cómo se naturaliza la práctica, ¿no? Cómo se normaliza la práctica, cómo normalizamos y naturalizamos las violencias en todas sus formas, ¿no? Entonces sí creo que tiene varios elementos que tienen que ver con ello, que necesitamos poner en evidencia sin duda alguna, que no se trata de decirle a alguien, que qué sé yo, tú no aportas, de eso no se trata, se trata de acompañar para poder hacer un ejercicio de reconocer, porque el reconocimiento de estas afectaciones no son sencillas y también lo que tenemos que evitar es la revictimización de las personas sobrevivientes a la violencia de género o al racismo o a la discriminación, ¿no? Pero sí tenemos que insistir en esta necesidad de transformar estas normas, transformar estos sistemas racistas y toda esta configuración de situaciones que generan opresiones, porque las opresiones son situaciones que demarcan menores posibilidades, como tú bien dijiste al inicio de esta entrevista, para la autonomía física, para la autonomía económica, para la autonomía territorial, para todas nuestras autonomías. Entonces creo que es clave entender que no podemos avanzar, como ya lo dice Sedao, Belén do Pará, como lo dice el consenso de Montevideo, no podemos avanzar en reducir desigualdad si no miramos los impactos de la discriminación y el racismo y si no miramos lo que ello genera respecto de las violencias que afectan a las niñas y a las mujeres en su sentido más amplio y además y de manera especial en aquellas que enfrentan discriminaciones múltiples. Y eso es una situación característica de nuestra región. Muy bien, Rocío. La verdad, siempre un gusto conversar contigo. Te deseo, como siempre, lo mejor. Sé el buen trabajo que estás haciendo desde Panamá para toda la región, en realidad, para América Latina, para todo lo que puede significar también el orgullo que nos da que como afroperuana nos estés representando en instancias internacionales. Es muchísimo. Y el aprecio personal y el cariño y el afecto que te tengo también son siempre evidentes y siempre me gusta cada vez que te encuentro decirlo públicamente. Muchos éxitos. Ahora estás en Bogotá, ¿cierto? No, no, ya Ya, estoy ya. en Panamá, ya Wow. estoy Ahí aquí. en Bogotá, hoy día ya no sé por dónde Sí, anda Rocío Muñoz, sí. pero muy bien. Sofía, muchas gracias por la entrevista, muchas gracias por tu afecto. Yo estoy haciendo todo lo que puedo y lo que tengo que hacer para avanzar en esta enorme tarea
de avanzar en estos tres resultados transformadores, como mencionaba, uno de ellos, cero violencia y prácticas nocivas, y por supuesto el esfuerzo del Fondo de Población de las Naciones Unidas, de la Oficina Regional concentrada en avanzar en el cumplimiento del consenso de Montevideo y en Cairo y lograr para nuestras poblaciones más impactadas las mejores posibilidades para la igualdad, para la no discriminación y, por supuesto, para cero violencia para las mujeres afrodescendientes, indígenas y mujeres con discapacidad, mujeres migrantes, en fin, todas aquellas impactadas por estos fenómenos tan duros y tan complejos. Gracias, siempre es un placer hablar contigo, Sofía. Muchas gracias. Tatua de alas que se dispersan por la ciudad y el mediodía campana de agua, campana de agua de oro que nos prohíbe la soledad. Y la noche levanta su copa larga. Bueno, estamos en Afroraíces, conversamos con Rocío Muñoz, asesora regional de género de la de UNFPALAC, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, que estuvo con nosotros analizando la situación de las mujeres afrodescendientes y sobre todo la afectación en torno a las violencias que viven en la región, no solamente en Perú, sino a nivel regional. Es momento de hablar y de comentar lo que habíamos anunciado también a través de las redes sociales. Sabemos que el próximo 29 de noviembre se inaugura en el Museo Nacional Afroperuano de Lima la exposición Trenzar sobre la piel. 4 siglos del legado afroperuano en Cañete. Esta inauguración y este trabajo impulsado por la Asociación Cultural Colectivo Surreal y la Mesa de Trabajo Afroperuana del Congreso de la República va a ser motivo de mucho interés seguramente de la población en general, no solamente de la población afroperuana. Por eso queremos conversar con dos personas que están a cargo de la curaduría e investigación y tenemos que darle el saludo en primer término a Eduardo Campos Yaptaco. Él es promotor cultural de Cañete, en Cañete, y Eric Sarmiento, gestor cultural. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Cómo estás? Bienvenido a Afroraíces. Hola, Sofía, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por la oportunidad de una vez más brindarnos este espacio, ¿no? Para difundir las actividades que realizamos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por poder compartir la información. Eric Sarmiento, bienvenido. ¿Qué tal? Bienvenido a Afroraíces. Muy buenos días. Y bueno, igualmente que Lalo, agradecerte como siempre por darnos este espacio para poder hablar parte de lo que es la cultura de nuestra provincia, ¿no? Ustedes dos son de Cañete, entiendo, están trabajando desde hace mucho tiempo en toda la difusión de la cultura cañetana y afroperuana, en particular Lalo Campos Yaptaco, conozco de tu trabajo desde hace muchos años. Cuéntanos sobre esta exposición afroperuana y junto con Eric para que nos puedan dar detalles de lo que significará Trenzar sobre la piel, 4 siglos de legado afroperuano en Cañete. Bueno, esa exposición es un recorrido que se va a realizar, en el que se va a tratar sobre varios puntos de la historia de la presencia de los descendientes africanos en el Valle de Cañete y en sí en la provincia de Cañete, ¿no? Este pasaje va a recorrer episodios como la llegada a espacios que fueron las haciendas en Cañete, algunos puntos que se suscitaron en la época de la independencia del Perú, también algunos sucesos que se realizaron luego de la abolición de la esclavitud y sus repercusiones, como por ejemplo presencias de negros cañetanos en la Guerra del Pacífico, porque hubo una fuerte presencia de población afro, tanto en la época de la independencia y en la guerra con Chile,
y estos casos pues muchas veces no están reflejados en la historia. Y luego también el proceso de migración de familias cañetanas a la ciudad de Lima, ¿no? Y también hablar pues del aporte fuerte cultural de Cañete a la identidad afroperuana y a la identidad nacional, ¿no? En gastronomía, en religión, en personajes, ¿no? Si hablamos de personajes, hay una fuerte cantidad de personajes descendientes africanos de Cañete que han contribuido a la identidad nacional. Y en este punto, ¿cómo ha sido la selección de esta exposición, Eric? Cuéntanos también el trabajo que has realizado junto con Eduardo. Bueno, ya de tiempo nosotros particularmente venimos haciendo todo el recojo de material, documentación, tanto acá en la misma provincia de Cañete a través de las familias y también a la par también visitando diferentes archivos, ¿no? Porque nosotros bien, ¿no? Con Lalo somos de una generación prácticamente que acá en los colegios, a nosotros al menos particularmente hemos crecido, pero sin que nos cuenten o nos hablen parte de nuestra historia, ¿no? Entonces eso es lo que queremos nosotros por nuestra cuenta, recoger toda esa información, porque casi nada se habla o nada se ha, digamos, expuesto en físico, ¿no? Como dice Eduardo, hay muchos personajes que han aportado al país desde la provincia de Cañete que no se le conoce, ¿no? Un ejemplo podríamos mencionar como la mamá de Caitro Soto, ¿no? Benedicta de la Colina, gestora de tema del dirigente de las 8 horas acá en la provincia, que poco se ha hablado, ¿no? Solamente me acuerdo que salió un artículo hace muchos años, pero cómo se identifica o cómo se refleja o como una gran imagen, eso todavía no se ha trabajado tanto en las escuelas y eso es lo que nosotros seguimos buscando, no solamente por nuestra parte con los alumnos, sino también a través del respaldo de las diferentes familias que nos están aportando a través de la tradición oral, ¿no? Y en este punto, Lalo, quizá Cañete necesita aún un mayor reconocimiento en torno al aporte de los afroperuanos y la presencia afroperuana en Cañete. En los festivales de arte negro se hicieron en Cañete y quizá hay todo un tema con Chincha, pero en realidad sabemos que en Cañete se impulsó todos estos festivales. La presencia de cañetanos, afroperuanos también es muy evidente en nuestra música afroperuana. Entonces, ¿qué podemos decir al respecto? ¿Qué recorrido han tenido los cañetanos afroperuanos a lo largo de la historia? ¿Y por qué crees que no necesariamente se ha dado este reconocimiento a la provincia en realidad? Claro, lo que pasa es que la provincia de Cañete en sí contiene 16 distritos, o sea, desde Chilca, Lunahuaná, ¿no? O sea, todos esos distritos pertenecen a la provincia de Cañete. Y la presencia fuerte de lo afroperuano se ha dado en algunos distritos nada más, ¿no? San Luis, San Vicente, Imperial, Mala, ¿no? Por mencionar algunos. Sin embargo, como tú mencionas, hay una fuerte presencia de connotados ciudadanos cañetanos que han contribuido a la identidad nacional. Sin embargo, en Lima, muy pocos conocemos o conocen sobre el personaje que, por ejemplo, el fundador del grupo Perú Negro, ¿no? Muy pocos saben que Ronaldo Campos de la Colina es de Cañete, ¿no? O que el ilustre vecino de mi compañero Eric Sarmiento, Enrique Verástegui, era un poeta cañetano. Ah, mira. ¿No? Claro, vivía a 2 casas de la casa de Eric, ¿no? Entonces, y si hablamos de personajes, mira, tenemos para 3 horas hablando, ¿no? Hay mucha cantidad de personajes. Entonces, justamente esa muestra es para visibilizar ese aporte de Cañete a la identidad afroperuana. Sabemos que a partir de la década del 50, por ejemplo, en el tema musical, se generan grupos en Lima, ¿no? A cargo de José Durán, de los hermanos Nicomedes y Victoria Santa Cruz, con el aporte de Porfirio Vázquez. Y aquí en la muestra vamos a poder evidenciar y hubo una fuerte presencia de cañetanos en estos grupos, ¿no? Entonces, el aporte de la población afro de Cañete es, como comentaba, muy importante. Justamente esa muestra es para poder
apreciar y conocer un poco más de este aporte, ¿no? ¿Y hubo participación de las familias afroperuanas cañetanas en todo este proceso para la curaduría, Eric? ¿Cómo podemos saber, por ejemplo, qué familias son las que vamos a conocer quizá en mayor profundidad durante esta muestra? Sí, para el recojo del material fotográfico, ¿no? Aparte de algunos textos escritos en su momento también por bisabuelos, en pocas palabras, como uno de ellos la familia Carrillo, la familia Morales, ¿no? Que ya de años venimos siguiendo parte, que es todo, en caso de toda una línea de músicos, toda una línea de también de decimistas, que también poco se habla de los grandes maestros que hemos tenido. Eso ya lo veníamos en sí de tiempo, solamente que siempre de alguna manera tratamos de nosotros de hacer el trabajo interno localmente, y en esta ocasión es, digamos, para nosotros la primera vez en que uno puede reunir a las diferentes familias que también, como decía Lalito, aquellos que emigraron a Lima y que ya han radicado por muchos años allá, juntar con los que se han quedado perennemente acá y que saben más de sus bisabuelos, ¿no? Que poco se habla, digamos, para afuera. Pero sin embargo, acá lo conocemos, conocemos bien sus nombres o sus aportes en los diferentes escenarios, ¿no? Entonces, sí, de la mano siempre hemos venido trabajando con las diferentes familias, y lo bueno también ya la confianza con los años a través de la agrupación, ¿no? Ya que desde el 2010 se viene recogiendo mucho material, solamente lo que nos hace siempre faltar, la falta es, esto es prácticamente autogestionado, ¿no? Es de nosotros. Y solamente lo que siempre falta es abrir más espacios en Lima para dar a conocer lo que es la cultura afroperuana de Cañete, ¿no? Que poco se ha hablado. Y el punto de partida, Lalo, es obviamente la llegada de los africanos en condiciones de esclavización y también el aporte en la independencia. Tú lo mencionabas al inicio, pero sigue siendo una deuda el visibilizar que los afrodescendientes, los afroperuanos, participaron activamente en la lucha por la independencia y además lucharon por su propia libertad. Claro, justamente hay sucesos que se van a detallar en la muestra sobre la presencia de por ejemplo, de Pedro Pablo Unanue, ¿no? Y te estoy dando un adelantito, un personaje, ¿no? Una un adelantito, ¿no? Pedro Pablo Unanue fue un negro cañetano que participó en la guerra con Chile y que falleció en el combate de Angamos, ¿no? Y hay unas pequeñas reseñas de quién fue su jefe en dicho evento, ¿no? Y hay datos, ¿no? Como él mencionaba Eric de Benedicta de la Colina, ¿no? Que fue la gestora de respeto de la jornada de 8 horas laborales en el Valle de Cañete, que ese es un dato que muy poca gente conoce, ¿no? El aporte de la mujer campesina también. Entonces, esto, entre otros datos, van a poder apreciarlo en la muestra. ¿Nos recuerdan cuándo se inaugura y cuándo podemos ir al Museo Nacional Afroperuano? La muestra... Bueno, este martes 29... A partir de las 6:30 se está inaugurando esta exposición histórica Trenzar sobre la piel, 4 siglos del legado afroperuano en Cañete, y durará hasta el 20 de enero, ¿no? De lunes a viernes, donde podrán todos aquellos que interesados en conocer parte de este trabajo que se ha realizado como homenaje a los diferentes afrodescendientes de la provincia de Cañete. Muchas gracias Eric, muchas gracias Lalo y felicitaciones por este trabajo y vamos a conocer más de cañetanos y de afroperuanos. Gracias y nos vemos el 29 en la inauguración. Muchas gracias, 6:30 de la tarde, los esperamos. Muchas gracias. Gracias. Fue Lalo Campos y Eric Sarmiento que nos daban cuenta de la exposición Trenzar sobre la piel que se inaugurará el martes 29 a las 6 de la tarde en el Museo Nacional Afroperuano. De esta manera nos despedimos del programa recordando siempre a nuestra querida Catita Robles Izquierdo. Y vamos a dejarlos precisamente con algo más de su arte. Muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión. Nos vemos en Afro Raíces el próximo domingo, siempre a las 11 de la mañana. ¡Ah! ¡Ah!